Hoy vamos a buscar la nueva pistola que ha agregado Fortnite al juego. Pero antes, tenemos que prender la luz del fondo. Un segundo. ¡Pip! Estoy muy morado, ¿no? ¡Pip! Ahora. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡A la bestia! ¿Tira de un disparo esto? ¡Holy moly! Necesito encontrarla. Yo sé que a veces no lo recuerdo, pero siempre pueden utilizar el código BLENDFRESHON en la tienda de Fortnite para todas sus compras, amigos. En verdad, me da de comer. Y yo necesito comer. Gracias. Que por cierto, quiero ver qué hay en la tienda, que no estoy muy enterado. Igual tengo 200 pavos, no me alcanza para nada, ¿no? Bueno, me alcanza para este disco que lo voy a regalar a alguien al azar. Este, no sé quién sea Rusty, pero mira, te llevaste un regalito de música. Sí, deja tu like si también quieres un baile, un disco o un skin. Que por cierto, creo que en el video pasado hicimos una dinámica, ¿verdad? Creo que sí. En el último video que subí tenemos 293 comentarios. Veamos si alguien dejó su ID, porque yo dije que dejaran su ID. Dice Sebastián: hola Blen, soy nuevo en este canal, ya que me apareció en mis recomendados. La verdad me gustó mucho tu contenido, espero que te siga yendo bien. Xenafil: plataforma Nintendo Switch o PC. Hermanito, te acabas de llevar un skin. Blen, ¿dónde estabas? Es un secreto. Ok, hacemos esto así, esto por acá, y lo agregamos al muchacho Xenabilp. Añadir amigo, ahí está, añadido. Necesito esperar 3 días a que me acepte para poder regalarle algo de la tienda. Y me parece que había dicho que iba a dar 2, ¿verdad? 2 skins, ok. Al final de este video veremos quién es el último que se lo lleva. En caso de que se me olvide, pido disculpas y en el siguiente video lo daremos. Gracias. Tengo una gran pregunta y es: ¿qué tanto me va a costar encontrar esa pistola? Yo espero que sea rápido porque... normalmente cuando busco un arma, nunca me sale. Y una vez que ya no me interesa encontrarla, me salen cofre tras cofre tras cofre. Esperemos que en esta ocasión no sea así. Ni siquiera sé si se encuentra en cofres o te sale ahí en el suelo. Yo me imagino que sí en cofres. Y tampoco sé si es legendaria o no. Vale, encontramos esto de Attack of Titan. Rompemos aquí. A ver, yo sé que hay una puerta, pero es más épico entrar por acá. ¡Wow! ¿Dónde está esa pistolita? ¿Dónde está esa pistolita? ¡Oh! Creo que la encontré. Creo que la encontré. ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí está! ¡Qué buena onda! La encontré a la primera, chicos. Se llama pistola de mira automática. Hay que probarla con alguien. ¿Pero cómo funciona? No sé cómo funciona esto, ¿eh? ¡Ay, güey! Vale, creo que tengo que dejar como que apuntado y solito el aim assist va a hacer todo el trabajo. Hay una llama aquí a mi derecha. Oye, qué partida tan más subertuda tengo, ¿no? Ok. Cada bala quita 20. Y como dispara muchas veces, creo que ahí está el truco. Mira, aquí está. ¡Es que sin balas! ¡No! Ay, tenía que ser BLENDFRESHON. Vale, pues tuve mucha suerte en la partida pasada para encontrarlo. No sé si en esta partida voy a encontrarlo otra vez. Al parecer no fue tan difícil. Lo que sí noté es que me salió en el mapa, así que podemos confirmar que la pistolita aparece también fuera de cofres. Eso me gusta. Pero a ver, yo vi en el tráiler que mataba de un disparo. O sea, bueno, no de un disparo, pero sí de una carga a la gente. Y ya vi que no, ¿eh? A menos que no tenga escudo, puede ser. Ahora, para encontrar otra pistola igual, seguro aquí me voy a tardar 10.000 años. No me lo puedo creer. Me acaba de salir otra vez, chicos. ¡Qué suerte tengo! Vale, entonces es más probable que salga en el suelo que en los cofres. ¡Genial! Ahora la cosa es sobrevivir y matar a alguien con esto. Ok, ¿vieron? No le rompí ni el escudo. Madre mía, tiene esto aimbot, pero masivo, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Está rotísima el arma. Está rotísima, chicos. No me cabe duda de que está rotísima esta arma. Solo tienes que mantener la puntería al muchacho. Y aparte tiene un buen de balas, ¿eh? Ahora, esta pistola ya te digo yo que te sirve más en no construcción que en construcción. Porque como alguien se ponga en la pared, esta arma no te va a servir de nada. Consejo del día: sin construcción. ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, era un bot. Pero si esquivas balas... ¡Holy moly con esta, eh! ¿Desde arriba puedo disparar? Sí, es que la bala lo sigue, literalmente.
es una locura esta arma, te lo juro. Qué barbaridad de arma. A ver, lo bueno es que me estoy encontrando bots, más o menos para calcular la funcionalidad de la pistola. Pero cuando sea un humano real, hay que tener cuidado, porque obviamente un humano no te va a hacer esos movimientos tan bots. Y te digo yo que esto tiene muchísimas balas, o sea, 500 balas. No sé si sea ya el límite de las balas, pero aún así, aunque sea el límite, son muchísimas. Son muchísimas balitas. Es que lo malo, si lo dejas de ver... Si los dejas de ver, ya no funciona el aim. Con 4, con 3 está bien. Es que mira, la suerte que tengo con los bots. Pero al momento que me encuentro un enemigo real, ahí va a estar la dificultad. Holy moly. Esto es lo que quería evitar. Esto era... Y me da a mí, chicos. ¡Vámonos a tu casa, campeón! No te la esperabas, ¿verdad? Yo sé que no. Ahora necesito buscar esa arma. Creo que por ahora en cofres no sale. No puedo confirmar 100% que en cofres no sale, pero al parecer a mí no me están saliendo en cofres. Me salen más en el suelo que en cofres, chicos. Thank you, gracias. ¡Uy! Tienes el arma. Genial, gracias, te quiero. Es un bot. Muy bien. Vale, es que para recargarlo con 4 colorcitos o 4 foquitos es complicado, pero hace mucho más daño que 1 o 2. El problema es que si te llega mucha gente es imposible que lo logres. Vale, detrás de los arbustos sí funciona. Detrás de los arbustos detecta a la gente. Yo creo que esta arma es más campera, amigos. O sea, no hay que rushear con esta arma porque es una locura. O sea, tienes que verificar el enemigo, intentar llegarle por detrás o algo así, darle un llegue y después ya saca la escopeta y listo. Porque si rusheas con esto, no te va a funcionar. Me robó la kill, güey, es increíble. ¿Llega mi arma hasta ahí? Holy moly. ¡No! A eso me refiero, es un poco complicado de utilizar, chicos. Para rushear no está bien, pero para llegar por detrás está increíble. GG, me gustó. Y esa fue la nueva arma de Fortnite Battle Royale.